El año pasado me trajeron un día un murciélago que se le había caído a su madre, que era así, se le enseñé, era así, como una moneda de un euro, chiquitín. Intentamos darle biberón, pero su boca era como la de una hormiga, no había forma. Vivió un día y medio, dos, y se murió. Para evitar eso, he traído unos murciélagos un poco más consistentes, que han venido de Benidorm, que tengo ahí, que son 8 murciélagos. Son murciélagos de la fruta, zorros voladores, les llaman, porque tienen cara de zorro. Viven en el sudeste de Asia y han venido con la buena suerte de que no han hecho más que llegar en el mes de diciembre y ahora, a mediados de marzo, nos han obsequiado con 2 pequeños hijos. Esos que están ahora batiendo las alas es para refrescar a las criaturas, porque aquí hace calor, y entonces se mueven así. Quizá en una de esas les voy a hacer un primer plano y se le voy a incluir para que le vean. El de allí de la izquierda, de todo, tiene un hijo por allí, me parece, porque veo salir cosas raras de debajo. Voy a abrirles para que no pasen tanto calor. La comida se la ponemos en alto, aquí enfrente, en un invento que hice yo, que lo subimos, lo colgamos de una caña y así se lo podemos poner a 5 metros de altura. Y hoy estoy encantado. Esto de tener murciélagos me llevan a hace 42 años, cuando hice un viaje a un sitio donde había unos iguales, que era Ceilán. Y en Ceilán, en el centro de Ceilán, cerca de la ciudad de Kandy, había un precioso jardín botánico de Lady Mumbaten, y al fondo, en una arboleda, había un enjambre de murciélagos de la fruta, de estos gigantes impresionantes. Y en las Islas Maldivas, que estuve después, si me tumbaba por la noche en la playa, veía sus sombras pasar a 5 metros de mi cabeza, que iban de isla en isla comiéndose toda la fruta que había. Estos no tienen que volar de isla en isla, nada más tienen que bajar ahí, comerse la fruta y tomarse el biberón que les ponemos con Meritene, que son unas vitaminas, proteínas disuelto en agua, que lo toman estupendamente. Cada noche se beben un frasco entero. Una cosa muy importante, advertencia: si vienen al zoo y quieren ver los murciélagos, tengan en cuenta que están en el segundo piso del acuario, y tengan en cuenta que hay que mirar para arriba, porque a veces están arriba de la cúpula, que hay gente que viene, pasa por aquí y como no mira para arriba, dice: ¿dónde están los murciélagos esos con los bebés preciosos? Y tengo que decirles, pues ahí, hoy están allí más bajos porque corre más el aire, se conoce, ya han elegido aquella esquina. Ahora les he abierto la puerta para que se ventilen. Así que ya saben, si quieren ver zorros voladores, vengan al Zoo de Santillana, que a los niños les gustará muchísimo.